Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el video de preguntas y respuestas. Estas preguntas me las hicieron en un anterior video que hice. Y pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera pregunta de Monolith, que me pregunta de dónde eres. Soy de México, soy de Baja California. Concretamente la ciudad de Ensenada. No voy a decir más de eso. Y ¿con qué edito mis videos? Bueno, empecé editándolos con lo que sería Camtasia Studio, como muchos empiezan. Pero ahorita estoy editando con Sony Vegas Pro 13. Y próximamente voy a usar el Adobe Premiere. Y pues bueno, las preguntas del Monolith. Vamos a pasar con las preguntas de Héctor Hernández. Él me pregunta, ¿cuál es tu nación favorita? Bueno, nación favorita mía yo creo que serían los... En tanques serían los alemanes y en aviación serían los americanos, ya que los americanos tienen el P-51D, que es un avión que me encanta, es uno de mis favoritos. No soy muy bueno con él, pero me gusta mucho. Y me pregunta, ¿por qué tienes una voz tan sexy? No sé, es una voz que me cambió pues en la pubertad, como a muchos, a todos nos cambia la voz. Y pues me quedó esta voz. Luego pasamos con la pregunta de Ángel Zahir. Me pregunta, ¿por qué eres tan guapo? La verdad yo no me considero guapo, no, no soy... pues no me considero guapo, no, no sé por qué. Próximamente pienso hacer lo que sería un 2.0 para que me vean, pero yo la verdad no me considero guapo. Luego me pregunta Lautaro Regunaga. Ay, me equivoqué. Me pregunta, ¿por qué empezaste a subir videos? Bueno. Yo empecé a subir videos porque un amigo primo él empezó a subir videos y me gustó, así que empecé a subir videos. Al principio no subía videos con voz, ya que no me sentía cómodo al estar hablando, pero ahora ya tengo una cierta soltura al hablar y pues ya me gusta grabar videos con lo que sería voz. Y puedo hacer la pregunta de Lautaro. Luego me hace una pregunta, dos preguntas simple Cuba. Dice, ¿cuántos años tienes? Bueno, actualmente tengo 18 años, los cumplí en octubre. Y me pregunta, ¿qué procesador bueno me recomiendas? Bueno, depende para qué lo vayas a usar. Si es para lo que sea productividad, yo me iría por un i5 6600K o un i7 de sexta generación o de séptima, la más actual. Si es para solo jugar, con un i5 está perfecto, no ocupa el más. Pero si es para productividad, por ejemplo, crear videos, edición de música, videos, fotos, etc. Yo te recomendaría por un i7 o un Intel Xeon. AMD ahorita no lo recomendaría por el alto consumo que tiene y aparte por la tecnología que ya es muy vieja, ya es de hace varios años y ahorita Intel no tendría lo que sería competición. Luego pasamos con unas preguntas de Uriel ARL. Me pregunta, ¿puedes mostrar tu configuración de joystick virtual? Estoy trabajando en un video de eso. Pienso traerles un video con mis tres configuraciones como juego War Thunder, que sería usando el control de PlayStation 3. Ese video ya le hice una preview de cómo se volaba. Bueno, como me estrellé al final porque no tenía bien configurado las curvas del joystick, ya que tenía mucha sensibilidad. Pero ya lo estoy arreglando. Voy a traer una configuración también que uso con el joystick, que tengo un Extreme 3D Pro. Y aquí la que me está preguntando es la de joystick virtual para volar con teclado y ratón. Sobre eso pienso hacer un video con la cámara grabando cómo muevo mis dedos en el teclado, en el mouse, grabando mis manos, ya que es algo que debe ser movimientos muy... Para mantener el avión estable debe ser movimientos muy rápidos y repetitivos, pero próximamente estaré trayendo ese video. Y continuamos con preguntas de Uriel. Me pregunta, ¿cómo conociste War Thunder? Bueno, eso lo conocí por un amigo, un youtuber, se llama Six Night. Empecé buscando un juego de free to play que fuera de simulador, así, o tipo arcade, etc. Y pues empecé viendo videos de él. Un saludo si lo estás viendo. Pues
Empecé viendo videos de él, luego empecé a hacer live streams y me gustó mucho el juego. Me dice, ¿por qué te gusta? Me gusta por el nivel que tiene. Al ser un free to play tiene muy buenos gráficos. Se ve muy bien hasta como yo lo juego, que es en gráficos de compatibilidad. Tiene muy buena jugabilidad. Para mí, aunque muchos dicen que tiene Rusia envidias porque el juego es ruso. A mí no me parece tanto, hay veces que sí se nota un poco del balanceo, pero no es exagerado. Me pregunta, ¿qué nivel eres? Actualmente soy nivel 32, si mal no recuerdo. Llevo jugando creo que 3 años, pero hubo un tiempo que no jugué, duré más de 6 meses que no jugaba. Me pregunta, ¿eres bueno? Yo no me considero muy bueno, aunque sí. Hay veces que en escuadrón sí sacamos buenas partidas cuando jugamos alguno del escuadrón. Si está viendo alguno del escuadrón el video, un saludo. Pero yo no me considero un piloto muy bueno, tanquista, más o menos. No me consideraría muy bueno tampoco, pero sí me logro defender. Si es así, ¿cómo le haces? Pues yo creo que no es como que una técnica en sí, es más que nada práctica, jugar mucho tiempo, hacer tácticas personales. Por ejemplo, depende del tipo de tanque que esté usando o el avión, es el rol que asumo. Por ejemplo, si estoy usando un avión de ataque, no subo para interceptar bombarderos o cazar aviones, etc. Y si estoy usando una artillería antiaérea, no me voy a tratar de matar tanques, asumo el rol que debo de tener en la partida y pues sería cómo le hago. Y me pregun la última pregunta, me pregunta, ¿subirás un tutorial de apuntado? Próximamente sí, voy a hacer un tutorial de apuntado. También tengo pensado hacer más tutoriales de aviones y de tanques, por ejemplo, como hice el tutorial de apuntado, también otro de municiones, blindajes, etcétera. Y pues cosas varias ahí de War Thunder, curiosidades o cosas no tan relacionadas con el War Thunder, por ejemplo, de otros juegos, de tecnología, etcétera. Pero sí tengo pensado hacer varios tutoriales extra de War Thunder. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que en un futuro, si hago otro video de estos, lo apoyen. Y pues como siempre, mis redes sociales están en la descripción de los videos y nos vemos la próxima. Adiós.